caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todo
Second. Muy buenas tardes, los invitamos a ponernos de pie para comenzar con la ceremonia. Sombra.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Well, bienvenidos, estamos aquí en la parroquia de San José, y aquí en Wenatchee, su misa dominical o misa de víspera, ¿no? Pero también esa es la misa de clausura por Congreso Mariano de Otoko. Si tenemos muchas personas que están participando por Facebook Live y por Internet hoy aquí en Washington Central, en verdad, incluyendo participantes en Latinoamérica y España, ¿no? Pues estoy muy agradecido por estar aquí con Padre Osmar Aguirre, su párroco. Y conmigo también esta noche es Padre Alejandro Trejo. Él es párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Desierto y en Madua. Y hay muchos participantes en Madua por internet hoy. Estamos celebrando, you know, misa en contexto de COVID-19, pero sobre todo estamos unidos por la fe. Estamos unidos por nuestra Madre, la Santísima María. Y por eso vamos a tener lecturas de este domingo, pero voy a usar oraciones específicas en honor de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de las Américas. Pues gracias por su participación aquí en la parroquia de San José y gracias a los participantes por Facebook Live. Pues para preparar a recibir ese misterio sagrado, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve en la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Señor,
Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la oremos. Dios, Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de los pueblos por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias. Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios.
viña del Señor es el pueblo de Israel. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Sacaste, Señor, una vid de Egipto. Expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Porque has derribado sus cercas para que la saqueen los vidiantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cerpa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es el pueblo de Israel. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí. Todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Los escogí a ustedes y los he puesto para que produzcan fruto. Y ese fruto permanezca, dice el Señor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen su fruto a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Nótese bien las palabras de San Pablo a los filipenses en nuestra segunda lectura. Todo lo que es verdadero, todo lo honrado, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo benigno, si hay alguna excelencia y si hay algo digno de alabanza, piensan en estas cosas. Permíteme notar cómo la mayoría de las ciudades griegas, la ciudad de Filipo, era un centro de comercio. En el antiguo cercano Oriente, las ciudades solían albergar una amalgama de idiomas y culturas. Los comerciantes griegos, los soldados romanos y una diáspora judía fácilmente constituirían la población. La comunidad cristiana primitiva estaría formada por antiguos judíos de la diáspora, así como por convertidos griegos e incluso romanos a la fe cristiana. La iglesia cristiana primitiva fue llamado el camino. Piense en el camino a Emaús. Cristianos en camino, una iglesia en salida.
Entonces, cuando San Pablo sugiere que sus primeros cristianos comienzan por buscar lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable y lo misericordioso, está sugiriendo que el Evangelio de Jesucristo se convierta en la medida de lo que ven en la vida diaria. Los verdaderos, los honorables, los justos, los puros, los amados y los bondadosos pueden detectarse en todos los idiomas y en todas las culturas para aquellos cuyos ojos han sido abiertos por la belleza de Cristo conquistando la muerte en la gloria de la resurrección. Por eso miramos a Santísima María. Como Madre de Dios y Madre de Jesús, Madre de todos nosotros, sigue los pasos de Jesús. En cada misterio del Santo Rosario, ella nos guía a ver lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable y lo misericordioso, incluso en los momentos más difíciles de la vida de su Hijo Jesús. Sus apariciones a través de nuestra historia humana en una variedad de lugares y culturas sugieren que esta misión de María, de Santísima María, continúa incluso ahora. La primera aparición y formación de la Santísima Virgen María aquí en las Américas ocurrió en 1531 en Tepeyac, en lo que es hoy la Ciudad de México. Teniendo la belleza de una mujer azteca, se le aparece al sencillo Juan Diego. Ella le habla en su idioma náhuatl y ella le dice que vaya al obispo y le pida que construya una iglesia donde pueda compartir la misericordia y el amor de su Hijo Jesús a todos los pueblos. Ustedes conocen la historia mejor que yo. Juan Diego escucha, pero luego va a visitar a su tío enfermo. Al día siguiente decide acudir a su tío enfermo por otro camino. No quiso encontrar esta mujer tan bella, pero ahí está ella. Ella vuelve a hacer la solicitud. Ella le señala unas rosas raras castellanas y le dice que se las dé al obispo. La respuesta de San Juan Diego es muy reveladora. Le dice en su náhuatl: soy indigno, no soy nada más que una escalera de tabla. Dice San Juan Diego: estoy tan deprimido, soy tan indigno, soy como una acera de madera. Envía a alguno de más gravitas, más estatura. Envía a alguien con más seriedad. Pero ¿qué dice nuestro Señor de Guadalupe? Yo te he elegido a ti. Yo te he elegido a ti, le dice. Sí, le dice ella, podría haber elegido al cualquiera, pero te elegí a ti. Lo que hace que la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe sea particularmente única es su embarazo.
De todas las apariciones de la Santísima Virgen María, esta aparición en el Tepeyac es la única aparición donde María está embarazada. De hecho, su vestido está decorado con símbolos aztecas de fertilidad. Por eso, además de ser la patrona de las Américas, Nuestra Señora de Guadalupe también es la patrona de los no nacidos, como la patrona de los inmigrantes. El aborto siempre despoja a los no nacidos de su dignidad. Y la falta de estatus legal priva al nonato de un hogar estable. La realidad es que si quieres proteger a los no nacidos, tendrás que atravesar las puertas de los indocumentados, incluso aquí en la diócesis de Yakima. Como nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha señalado con tan fuerza, la cuestión de los migrantes y la cuestión de los no nacidos no pueden enfrentarse. Por eso es tan importante el trabajo de este Congreso Mariano. Haces el arduo trabajo interior. Ustedes hacen el arduo trabajo interior de desarrollar sus vidas espirituales para seguir a Jesús, como hizo la Santísima Virgen María. Al hacerlo, desarrolla la capacidad de traer esa misma dignidad a las vidas de aquellos a quienes toca, sin importar su idioma, raza, cultura o estatus legal. Volviendo entonces a esas palabras de San Pablo a los filipenses, María nos enseña a encontrar lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable y lo bondadoso, incluso en los rincones más oscuros del mundo. Nos enseña a buscar estas cualidades en el Juan Diego, en los Juan Diegos de nuestro tiempo. Pues, permíteme agradecer otra vez cada uno de ustedes. Gracias por las muchas formas en que hace lo mismo. Nuestra Señora de Guadalupe, oren por nosotros. La paz del Señor esté con ustedes. Creo un solo Dios, sabio y doloroso, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con gran confianza en el amor de Dios y gran confianza en la cercanía de nuestra Madre, la Santísima María, presentemos estas oraciones. Oremos para que la Iglesia produzca frutos para el reino de Dios a través de acciones de amor, humildad y compasión. Roguemos al Señor. Vamos, Señor. Para que los ciudadanos del mundo entero tengan más reverencia para la santidad de toda vida humana. Roguemos al Señor. Para que los refugiados e inmigrantes sean recibidos como hijos de Dios y reciban la protección y ayuda necesaria. Roguemos al Señor. Llegamos, oyenos. Para que todos los enfermos, moribundos y las personas que cuidan de ellos conozcan el amor de Dios a través del apoyo. Roguemos al Señor. Llegamos, oyenos. Para que todos nosotros, reunidos en torno a esta mesa de amor, veamos en unos a otros el amor de Jesús. Roguemos al Señor. Y por el crecimiento de este movimiento mariano, Teotocos, y para todas las intenciones de todos los participantes en este Congreso Mariano, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con la humildad de San Juan Diego. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que para vivir.
Oremos, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes va agradable a nuestro Dios Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepte, Señor, los dones que te presentamos en esa celebración en honor de la Santísima María. Y haz que ese sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de ese pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu bondad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el Evangelio de tu Hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos sus ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana, hosana. Bendito es el que Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
Ese es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Apartes de mí.
salve María. Fuiste pura en el parto, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza, madrecita querida, no te apartes de mí. Aún al final de esta vida fugaz, mi último aliento tu nombre aclamaré, prenda de mi alma, mis rezos más puros te entregaré. Dios te salve María, fuiste pura en el parto, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir en este sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese, por favor. Queremos ofrecer unos agradecimientos antes de partir después de esta Santa Misa. Hemos estado bendecidos con este Congreso. Hemos llegado a hogares, a personas que ni tan siquiera nos imaginamos, a países diferentes que ni tan siquiera pensamos que eso iba a ocurrir. Pero el alcance que tiene la Santísima Virgen con su manto de bendecir a tantas personas que necesitan no solamente su intercesión, pero su amor materno, es verdaderamente una inspiración para todos nosotros. Estamos muy agradecidos por la oportunidad también de celebrar este segundo Congreso Mariano aquí en la diócesis de Yakima. Y más que todo hoy este año estamos mucho más agradecidos, ya que el señor obispo los está dando un estatus ya más canónico aquí en la diócesis de Yakima, ya que el Congreso es autorizado por él y está bajo su guía y su dirección espiritual. Sí, eso está muy bien. Estamos agradecidos también que él ya nombró como un decano, como quien dice, un representante de venir en nombre de él y representarlo con nuestro movimiento al Padre Jesús Alatorre, que todos nosotros conocemos ya. Él estuvo aquí con nosotros y él oficialmente... Él oficialmente será el representante del señor obispo
con nuestro Congreso. Quería yo decirle al señor obispo que ya estamos también muy agradecidos a Dios y a la Santísima Virgen María que nos ha dado la oportunidad de elegir el primer concilio diocesano que va a representar y va a planear y va a dirigir este movimiento también, que representa muchas parroquias de la diócesis de Yakima, también incluyendo algunas parroquias de la diócesis de Spokane que se han unido a este movimiento ya. Se ha expandido hasta la ciudad de Walla Walla, Pasco y Othello. Entonces, nuestra madre está llevando este mensaje de seguir a su hijo fielmente y de aprender de ella cómo ser fieles en esta misión de seguir la palabra de Dios, de su hijo, y dejarnos salvar por él. Entonces, hoy yo quería agradecer aquí localmente a las personas que han estado trabajando, planeando este congreso por hasta esta horita. Voy a agradecer algunas personas y naturalmente queremos agradecer a tantos sacerdotes y otros ministros que han estado exponiendo durante este fin de semana en diferentes países, en diferentes estados aquí en los Estados Unidos. Pero aquí localmente quería yo reconocer a la señora María Martínez, a la señora Leticia Torres, a Idelisa Rojas, a Beatriz Acosta, a María de Jesús Sosa, a Luan Sells, a Teresa Contreras, a Gaby Fernández y a Sandra Barros, que ha sido la coordinadora general de todo este movimiento hasta ahorita y ya nos ha estado ayudando muchísimo a todos nosotros. Entonces, quiero agradecerlos a ellos inmensamente y pidiendo muchas bendiciones para que ellos continúen acompañándonos. Y también hoy pedimos a la Santísima Virgen María que acompañe a nuestro nuevo concilio, especialmente a ellos que están comenzando. Queremos agradecer a Julio César Rendón de la parroquia de San Patricio en Pasco, que es ahorita nuestro facilitador general, y a Apolinar Rojas de los Santos Apóstoles. También pedimos bendiciones por el señor Alfredo Velázquez de aquí, de San José. Agradecemos a tantas personas que han estado en otros lugares. También tenemos personas en Moxie, que es nuestra facilitadora también. Entonces, quería yo agradecerles y antes de irnos, agradecerle también al padre que ha estado aquí, desde México acompañándonos desde el comienzo de nuestro movimiento, al padre Martín Rodríguez de Tampico, México, quien también vino a acompañarnos el año pasado aquí presencialmente y que continúa siendo director espiritual de nosotros desde la distancia. También al padre Jaime Chacón, de aquí de la diócesis, que expuso hoy en la mañana, al padre Alejandro Trejo, que es otro consultor y acompañante del movimiento. También al padre Adrián Santarelli, de Buenos Aires, Argentina, que expuso muy claramente hoy y que nos enseñó tantísimo. Y el padre Roberto Figueroa Méndez de la diócesis de Monterrey en México, a Leticia Blanco Gordón de Lima, Perú, a Luis Fernando Luna de Seattle, a Brenda Robledo de Nuevo México, a José Miramontes de Pasco, a Lluvia Barajas de Benton City, a Ángeles Burger de Nueva York, Martín Escalera, aquí de Guaneachi, y Mónica Mora y Priscila Portocerro de Seattle. A todos ellos les agradecemos muchísimo por su aportación. Ahora, antes de que nos vayamos, queremos agradecerle a usted, señor obispo, también al señor diácono, que hoy nos ayudó muchísimo. Nosotros estamos
muy bendecidos aquí con personas muy generosas y naturalmente el diácono Luna es uno de ellas. Entonces, un gran ejemplo y muchísimas gracias. Sin dejar a alguien más, tenemos aquí a José Luis Jai también, que preparó para esta misa cantos marianos, y muchísimas gracias. Pero antes de irnos, queremos agradecerle también a usted, señor obispo, que nos está apoyando y que ha venido. Yo sé que tuvo un día muy largo hoy, bueno, todos sus días son largos, pero hoy, después de nuestra convocatoria sacerdotal toda la semana que hemos estado juntos, días muy ocupados para usted, y hizo tiempo para venir después de enseñar 4 horas consecutivas este día con el Magnífica, el programa Magnífica. Entonces, muchísimas gracias por venir a apoyarnos físicamente, presencialmente. Y quiero pedirle al señor Julio César Rendón que pase aquí, a quien quiere decir unas palabras en nombre del movimiento Mariano Teotocos. Buenas tardes a todos. Es un placer poder servir a nuestro Señor Jesucristo de la mano de nuestra Madre Santísima. Hoy en este día quiero agradecer especialmente al señor Obispo Tyson por haber apoyado desde el principio este movimiento mariano. Siempre en mi oración de acción de gracias al Señor le digo: Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Hoy le digo al señor obispo, gracias por lo que ha hecho. Hace exactamente un año que tuvimos la primera convención mariana aquí en Huenache. Aún recuerdo la hermosa homilía que nos dio el señor obispo. Gracias nuevamente por ese apoyo. Hace un año empezamos, voy a usar la parábola de los talentos. Hace un año empezamos con 5 talentos. Hoy le decimos al señor obispo, aquí están esos 5 talentos que hemos trabajado y 5 más. Porque en la diócesis y en las parroquias ha aumentado el número de consagrados. Hay presencia mariana en varias parroquias más, y el movimiento sigue adelante. Le digo gracias también por lo que hará, porque esperamos para la tercera convención seguir contando con su apoyo para que todo esto se lleve a cabo. Gracias porque el movimiento mariano actúa bajo su autorización, su dirección, y también por los asesores espirituales y por el decano mariano. Señor obispo, le ofrecemos este pequeño obsequio. Al padre Osmar Aguirre también le entregamos un pequeño obsequio. Al padre Alejandro Trejo también le entregamos un pequeño obsequio. Diácono Carlos Luna, también le entregamos un pequeño obsequio por su ayuda. El movimiento Marianos Teotocos
recién empieza. Prácticamente hay mucho camino por recorrer. Hay que consolidar bien en las comunidades los pequeños grupos consagrados. Hay mucho trabajo todavía, pero con ayuda del señor obispo, haciendo oficial este movimiento, tendrá más soporte. Actuaremos con más firmeza, abarcaremos más parroquias y el trabajo será más arduo. Las consagraciones darán inicio y trataremos de abarcar las más parroquias que se puedan para que este movimiento siga creciendo y que para el próximo año podamos decirle nuevamente a nuestro señor obispo: aquí estamos y le entregamos otros talentos más. Gracias. Well, muchísimas gracias otra vez y permíteme otra vez agradecer. Bueno, estoy muy agradecido por. Falta mencionar el diácono Carlos Luna. Gracias por mencionar el diácono Padre Osmar. Él es muy trabajador, especialmente para nosotros aquí en la parroquia, pero también en nuestro ministerio migratorio. Y una idea mía es este próximo verano, ¿no? Es posible que compartiéramos materiales de ese movimiento mariano a los muchos temporales. Hay 65,000 trabajadores temporales de México, poco solo, ¿no? Y bueno, es una opción. Estamos compartiendo otros materiales con ellos por Formed, pero bueno, podemos presentar algunos materiales de ese movimiento a nuestros paisanos de México. Los temporales, es una idea mía, pues gracias al diácono Carlos Luna, muy trabajador en todos los contextos aquí en la parroquia, como con nuestros migrantes. Y permíteme otra vez agradecer, no sé dónde está en ese momento, yo vi Sandra Barros por internet, por FaceTime, pero estoy muy agradecido por Sandra Barros, gracias por, ¿estás aquí en ese momento? Ah, Sandra, ok. No, no están las cosas técnicas en este momento, pero Sandra, muchísimas gracias por su trabajo, su energía, su entusiasmo, su ánimo para este movimiento mariano y el vínculo con nuestro movimiento y programa de Prepares en favor de las mujeres y de sus hijos. Pues, Sandra Barros, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
sacar.